vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nuestra casa sustantiva. Claro. ¿Cómo se llama? Al Forciso. Al Forciso. Al Forciso. Es nuestro segundo hogar. Más o Paulina. Menos. No, no, más o menos. Más o menos. A ver cómo es esto. Me encanta este auto. ¿Vos sos media fierrera o no? Sí, totalmente. Total, pero desde chica manejás, ¿no? ¿Siempre te gustó? Sí, desde los 18 años desde que se podía manejar. No, pero viste que a veces, no sé, a mí lo que me pasó fue que yo esperaba cumplir para... Yo también, ¿no? Por supuesto, no, obvio. No, sí. No, de hecho, yo cuando era chica decía que iba a ser corredora de auto. Ah. Además, mi padre tenía concesionario de autos, entonces ah, yo ¿tenía iba, concesionario de autos? Me subían todos los autos y manejaba y jugaba y también. Pero igual hay un tema caótico en la manera de manejar un poco de nosotros los argentinos. Sí, sí. Porque no te ponen las señales, si vas para la izquierda o la derecha. Sí, no se si respetan, tenés cinco, digamos. Seis carriles, las motos vas se pasan todos los semáforos en, se pasan semáforos en rojo y decís, ¿pero por qué? Viene una persona caminando, es un peligro. Digo, hay que estar con cuatro ojos también, ¿no? Yo trato de tener mi orden propio y tratar de mejorar mi cuadradito, mi micro, digamos, mi alrededor. Provocar, tratar de que sea, por más que uno esté mal, a veces uno está nervioso, tratar de no, de uno mismo darse cuenta que no está bien hacerlo. ¿Y cuando estás viajando ahora, estás innovando nuevos lugares o estás repitiendo más allá de lo que vamos a hablar? Sí. Porque los festivales, eso de cine, no. Por favor, te lo pido. Palmiero, me pero volvés... yo acompaño ahí. Me, ni importa. Me da vergüenza. Pero me volvés loca. Me no, volvés loca bueno. Con tus galas, con tus vestidos. Ay, y la foto de la de al lado está la de Jolie y del otro lado lo tenés a Brad y del otro lado te apareció Tom Cruise y del otro lado decís, eso es Sara. No, son no... humanos. No, humanos. Y somos, sí, no, y para nosotras que digamos que estamos así, pasamos a ser fans. Yo soy fan, claro, total. No, me imagino. Let's get this up on your chest by here, by now. I'm trying to make this a mess. We're trying to run in the dark. We're making reasons to destroy what we needed, 'cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing sacred. We're tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotional. I see the look in your eyes. Heartbeats getting low. Bueno, seguimos con Flavia porque nos vinimos en auto, la pasé a buscar, bajamos acá en el Four Seasons. Sí, una tarde. Horrible, ¿no? Una tarde horrible. Te pasa a buscar ella con un autazo divino, te trae no, el Four Seasons. Mirad lo que preparó. No, y aparte estamos innovando en el té verde. Y demás está decirte que buen momento. Es sí. Un buen momento para vos. No sí. Sé, siento que sí. Tiempo y espacio correcto para cada una de las cosas sí. Que estás eligiendo. Porque te ocupaste mucho de tus hijos cuando muchísimo. Eran pequeños. Dejé muchas cosas por ellos, pero no me arrepiento. Porque cuando uno elige ser madre y elige ser madre joven... es una elección, yo quería eso sí. Y les dediqué muchísimo y trabajé también, a veces digo cómo hice todo, te juro que ahora digo a veces digo, yo no puedo creer cómo hacía y a veces no tenía ayuda, no es como que ahora por ahí las cosas están como más parece que cada una de las cosas que elegiste hacer en tu vida siempre le pusiste el cuerpo a todo, todo. Nada es a media, no. Nunca, nada sí. Es ni en tu vida. No, mi vida se nada se hace no. O no se hace, y si sí. Se hace se tiene que ser a full, sí, me no barro. Ser a full, sí. Dedicarse a full, me la juego así. Casarse, todo. Divorciarse, todo. Enamorarse, todo. Es, eso es poner el cuerpo, sí, y a veces soy, a veces como, aunque parezca increíble, soy muy cautelosa. Y, pero a la vez, o sea, soy como muy, muy contradictoria. Somos como dos en una persona. Ajá. Entonces es como que digo, no, por Dios. Y a los cinco segundos, sí, sí, el otro pruebo. Yo ya te está claro, diciendo, no, no, sí, no. Sí, no. Dale, entra como... ¿Viste? Claro, sí. vos es una oportunidad, fíjate, pensalo.
tengo como esa cosa permanente. Pero para todo, ¿eh? Elegir un par de zapatos o enamorarme. Pero soy todo lo contrario generalmente a lo que piensan, ¿eh? O sea, soy súper medida, súper cuidadosa. Soy impulsiva para ciertas cosas, pero para otras no. Sí. Soy muy... ¿Por qué decís a lo que piensas? O sea, no, porque por ahí la gente... Es como más descontracté, claro. Resuelve rápido, sí, no o tiene por ahí drama, creen que... A ver, si bien soy segura, sí, obviamente que tengo una, gracias a Dios, como una gran seguridad, pero a la vez, viste, obviamente, todos hacemos vulnerables o hacemos agua en alguna situación, pedimos ayuda, o sea... nadie es. Soy autosuficiente para muchas cosas y es verdad que yo nunca tuve un asistente, o sea, soy una mina que me hago cargo de mis propias responsabilidades. Podría mil veces. Vos me decís lo eso, o sea, la verdad a mí me gusta manejar, o sea, pero a mí me gusta manejar en todo sentido. Quizás fue como. Es como una. No una metáfora, pero es una realidad. Me parece, la gente que tiene esa seguridad y más desde muy joven. Claro, es como que... como yo subo y bajo donde quiero, claro. Yo hago stop donde quiero, sí, y además, o donde puedo. Y además me gusta manejar mis tiempos. Sí. Me gusta también no depender demasiado de todo el mundo. De hecho, me encanta que me maquillen, que me peinen y que me vistan. Pero, por ejemplo, yo elijo mi ropa. Sí. No tengo asesores, no los tuve nunca. Sí me dejo, obviamente, ayudar y asesorar por los diseñadores o alguna amiga, sí, WhatsApp, olvídate. Ay, ¿te gusta? Sí. Ah, listo, me quedo tranquila, ¿entendés? Ajá, ajá. Y por supuesto me maquillan Mauri, Sebastián, pero me encanta. Pero si yo estoy en un... Cuando vos hablaste de las galas y todo eso, de las alfombras, yo me maquillo, yo me arreglo, voy a una peluquería, soy muy práctica. Sí. Soy muy autosuficiente y práctica. No me gusta andar con séquitos, no me gusta... Aún cuando eras chica y tenías que nunca andar tuve nada. Con algún séquito, cuando era hacías todos los infantiles... Sí, pero a ver, Miriam, yo recuerdo eso. ¿Cómo recuerdo eso? En esa época no teníamos maquillador ni peluquero. Nada. Nada. Primero que tenía 20 años. O sea, yo sí. Cuando a veces veo chicas de 20 años que tienen un séquito de 10 personas, digo, por Dios, ¿qué vas a hacer a los 50? No, y habla con mi agente. ¿Cómo? No sé lo que es eso. No te puedo llamar, te vos, juro que no existía eso. Ah, no sé mi agente. Llamame a mi agente. No, existía. Nena, si vos tenés tu agente, ¿qué tendrá Sofía Loren? Claro, es que Sofía Loren es probable que haga ella sus charlas. ¿Seguro? Sí, yo he visto mucho eso, ¿eh? ¿Seguro? He visto mucho eso. ¿Seguro? Bueno, Angelina Jolie no tiene asesor de vestuario. Hay muchas mujeres afuera que son su propia empresa y son sus propias decisiones. Porque además creo que esto también va a fondo. Como vos dijiste hace un rato, que siempre fuiste a fondo. Yo también, me parece que... Todos queremos vernos bien y todos queremos estar bien. Me parece que esto no es frivolidad. La ropa comunica mucho, es marketing. Eso sí es verdad. Es tu piel. Y está muy bien. Vos sí. Cuando vas a pedir un trabajo, vos tenés que verte bien. Hoy día hay cosas muy caras, pero también cosas mucho más accesibles que antes. Eso usa hoy la día, creatividad. Claro, hoy día, si vos querés verte bien, te podés ver bien. Total. Es más, yo miles de veces no gasto ni cerca de lo que puede llegar a conseguir. Me uso montones de cosas low cost. Y cosas total, repetidas. Que ahora, y repito mil veces los vestidos, porque si uno tiene un lindo vestido, tenés que usarlo millones de veces, porque si no, ¿para qué está? Sí. También hay que saber invertir en ciertas cosas, guardarlas. Sí, sí, sí. Bueno. Pero yo voy a otra cosa, voy al hecho de que si vos, a vos te interesa ver esto, es porque quiero que se comunique quién soy, sí, en realidad. Sí. Si a mí me viste otro, siento que me están disfrazando, sí, ¿me entendés? Sí. Y que no se ve realmente, sí, quién soy yo. Y si a vos no te gusta que yo me ponga esto, ok, bárbaro, pero a mí sí, ¿entendés? Sí, no, sí, me elijas. No, yo te entiendo porque me parece, soy igual. Ah, bueno, me no, parece... Yo te entiendo porque soy y igual. Si me equivoco, y bueno, me equivocaré, pero también vos me dirás, che, no me gusta lo que hiciste con esto. Bueno, bárbaro, pero lo elegí yo, ¿me entendés? Sí, sí. Y en este momento nos vamos un minuto, solamente un minuto después de esta tarde maravillosa con Flavia Palmiero en el Four Seasons, gracias a Gaby Oliver. Sí. Bueno, antes estábamos hablando un poco de las alfombras rojas que pasaron a ser... Yo lo hablaba el otro día con Gino Bogani. Y le decía, Gino, ¿a vos no te parece que las alfombras rojas pasaron a ser los grandes shows de la moda? Sí, o sea, totalmente. Hoy, que sin duda, las Casas Dior, Yves Saint Laurent, lo que vos quieras, Dolce, sí, Gabbana, tiene sus desfiles,
Pero antes había un montón por todos lados, pero hoy la espera de una alfombra roja es la espera de ver. Bueno, no solamente la figura, sí, sino lo que se usa, la tendencia en el pelo, en el peinado, en las joyas. Y me parece que son el prototipo en esta época de lo que era una pasarela, sí, hace 30 años atrás. Lo que pasa es que hoy día los medios de comunicación han cambiado desde un lugar tan vertiginoso que la gente necesita... no ver una foto de una modelo, sino necesita que vos uses ese vestido. Uh-huh. O sea, hoy día el uso pasó a ser muy importante para vender un producto. No les basta con ver, insisto, una foto de una publicidad. Quieren ver, entonces digo, vos a veces ves un desfile de moda, que realmente he asistido a muchísimos, pero no soy fan de los desfiles de moda, porque bueno, me parece como un escenario irreal. En cambio, vos una alfombra roja, son, aunque son artistas divinos y espléndidos, pero son seres de carne y hueso, que el vestido puesto en una mujer que por ahí es más caderona o es más peticita o es más alta o es más baja o tiene más edad que una modelo, pasa a ser una mujer real. Entonces, claro, además del glamour y de lo que te encanta, que todos somos fans de esos artistas, no, claro, pasan a ser seres reales, okay, en un punto. Entonces, sí, ese vestido vende mucho más puesto en una persona, por más que sea famosa, pero es una persona real, que en una foto o en una mannequin. Hubo un cambio en tu vida que fue como... A mí me gustó mucho cuando me enteré. Pero no por nada especial. Me parecía que ibas a estar con una persona que te iba a hacer muy bien. Y que te iba a hacer crecer como mujer y como persona. Y que ibas a ver también, ibas a tener un panorama, lo que llaman un landscape un poco más grande de lo que uno tiene, que no que sea chiquito, pero conocer el mundo y conocer otra gente es muy interesante. Uh-huh. Y esto empieza a partir de Luis, uh-huh, ¿o no? Sí, 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 también. Un poco. Un poco, un poco. Me agarró un poco grande. Yo nunca te vi grande con alguien. Grande, pero con alguien un poco más grande que vos, con mucha calle. Con mucha experiencia, con mucho mundo. Sí, sí. Y... Igual nada, es como gracioso porque... Porque en realidad... Él es súper sencillo. Súper sencillo, sí. Eso me copa. Eso pero me muy copa. Talentoso. Sí, muy talentoso, muy sencillo. Es como que uno... ¿Cómo lo conociste? Nos conocimos de una manera muy graciosa. Pero más allá de eso, o sea, obviamente que nada, tenemos mucha gente en común hace muchísimos años, muchísimos obviamente. Años, pero estoy hablando de como... Yo, como... la verdad, no lo conozco. O sea, no tenía acceso a él porque no la verdad, no estaba... En, no sé, no, él no, es el presidente de Argentina Sonofilm, pero además el mundo también de tiene su la posición. FIAF, de la Federación Internacional de Productores de Festivales de Cine, okay, que por eso en realidad vamos a los dos festivales, podemos ir a todos los gales. Lo que pasa es que Cannes es la asamblea anual, sí, sí, de la cuna, claro, sí, y es la cuna, obviamente, del mundo, es el festival más fuerte. En realidad, vos sabés que es el centro de comunicación más importante después del Mundial y de las Olimpiadas. Okay. Es el tercero en orden de importancia para las grandes marcas. Sí, sí, no lo En la comunicación mundial. Es espectacular estar ahí y ver, digamos, lo que es el mundo de la comunicación llevado al lugar de verdad, más expansión. Punto, sí, de total expansión. Entonces, bueno, pero igual, nada, nos conocimos, en realidad nos conocimos llegando a una reunión que Flor de la B bautizaba a sus hijos el primer año de vida, y la verdad no éramos nos conocíamos, pero no éramos tan amigas, y me invitó, me pareció amorosa su casa, un sábado a la noche de mucho frío, de muchísimo frío, que vos decís, ¿por qué tengo que salir de mi casa si estoy también en el sillón mirando televisión? En ese momento estaba trabajando mucho, hace poco de eso, ahora 6 años más o menos, sí, 6 años. Entonces, digo, bueno, pero voy a ir, porque nada, pues está buenísimo. Yo soy divino, muy... ¿Ves esta chicos, contradicción? Sí. Te juro. Yo estoy en mi casa y quiero estar en mi casa, sí, tapada pero acá. Hay un show que te dice y que al, claro, yo dice, no, por favor, tenés una... Te invitaron a una casa. Fue gentil. ¿Cómo fue no es muy gentil que la gente, sí, te invite a tu casa? Claro. Es muy importante, aunque sí sea una reunión de algunas, sí, personas. Sí, dos, sí, sí, sí. Es muy importante, no le puedes fallar. Sí. Bueno, ok, gracias, ok. Sí, voy. Por supuesto que voy. Sí. Bueno, entonces dije, voy. Y llego con la bolsita, con el regalo, entro, y entra un señor con su bolsita también, y que coincidimos en el ascensor. Ah, mira. Y estaba Sarita, la secretaria de Rotenberg, que la conozco mucho, porque yo he hecho mucho teatro ahí con, sí, ellos, en el medio. Hola, Sarita, hola. Ah, hola. Ah, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Los dos con las bolsitas, sí. Tipo comedia de Netflix. Entonces subimos, nada. Yo subí, entré, empecé a saludar. Había un montón de gente, había bastante gente, digamos, conocida. Yo, a los 20 minutos, se me sienta y se me pone a charlar. Y sabía todo de mí.
Entonces dije, pero entonces, y parece que me había llamado para invitar a comer y yo le había dicho que no, porque no lo conocía. ¿En un momento te llamó? Sí, hacía unos años, no, más o menos. Pero digo, no, yo se ve que le dije, no. No, no, chao. No, pero no, porque nada, aunque no lo puedan creer, digo, yo no puedo salir con alguien que no conozco. Posta, pero de verdad. Entonces digo, bueno, por lo menos, qué sé yo, tengo que charlar, tener como una prueba. Entonces esa noche, como charlamos, entonces yo estaba súper soltera. Entonces me dijo, bueno, te voy a invitar a comer. Espero que esta vez me digas que sí. Le digo, sí, olvídate. Te prometo que te voy a decir que sí. Al toque me llamó y empezamos a salir a comer, pero muy tranqui. Además, yo estaba con mucho trabajo y la verdad no tenía mucho tiempo. Entonces, y te digo, fueron bastantes salidas. Bastantes salidas y yo digo, ay, qué bueno, me cae bien. Qué sé yo, y se fue dando. Cosa que lo divertido es que la verdad no me imaginé, ¿entendés? Que íbamos a estar 6 años ya. Yo la verdad sentí que sí. Viven en casas separadas. Vivimos en casas separadas, tenemos nuestras riñas bastante especiales. Ajá. Tenemos mucho carácter los dos. Yo creo que nos aprendimos a domesticar ambos. Sí. ¿Entendés? Ajá. Eso es lo gracioso. ¿Él venía mucho tiempo de divorciado? Sí, él venía. No sé. Él tenía sus. No sé, yo la verdad venía de mucho tiempo de estar sola. Sí. Pero que no estaba sola, salía con quien quería. Yo la verdad soy una mina muy que si estoy en pareja, estoy. Si estoy sola, estoy sola y salgo con quien quiero o con quien puedo. Pero si yo estoy con alguien, estoy con alguien. La verdad que sí. Y yo desde el primer día que estuve con él... ¿Qué le pasa a él cuando, por ejemplo, te sacas una foto como las que te sacaste y explotan las redes? No le importa nada. ¿Dónde estás? No le importa nada. Le digo, escúchame, mirá, todo el mundo me dice, mirá qué buena foto. Ah, bueno. No, es como que... Explotan las redes. No, sí, no le importa. Ay, yo, en el fondo pasa que a veces es medio como... ¿Te divierte eso, no? Hacer esas fotos o me no. Me divierte, sí. ¿Por qué no? Sí, todavía podemos. Igual, ¿no, Miriam, vos pensás que mi carrera fue tan diferente? Porque digo, arranqué con la nena, Evita. La nena Evita. Claro, después la ola. O sea, nunca, digo, trabajé así de linda, ¿me entendés? O de mostrar el cuerpo, qué sé yo. Después de grande, ¿viste? A la vejez viruela. Tampoco no sé. Tan grande. No, ya sé, pero digo, yo hago el chiste grande, como que es al revés de todo el mundo. Pero a mí divierte, lo hago para. Bueno, en este caso soy la imagen de un centro de estética. Sí, de divina, Bicool, pero bueno, y me divierte hacerlo por eso. Pero yo no soy, a ver. Para la vida no soy de vestirme sexy. La verdad que no. Pero de verdad, porque me gusta la ropa cómoda. ¿Proyecto de producción alguna vez tenés ganas de producir o de escribir? He hecho, o de, sí, o de he hecho. ¿Estar del otro lado? ¿Sí? He producido muchísimo para mí y anduve ahí. Y sí, ahora fantaseo un poco. Lo que pasa es que a mí... ¿Qué te gustaría lo que más no, te lo que gustaría? Pasa que ¿te a mí... estar en la tele todo el tiempo? Yo creo que a veces que sí. Sí. Y hay veces que me da como... ¿En ficción o te gustaría hacer algo más para las a mí mujeres, en la tele, más periodístico? A mí en la tele me gusta más la comunicación. La conducción. Ajá. Debo reconocer eso. Como actriz me gusta más el teatro y el cine. Claro. Sí, me gusta mucho más. Qué buen momento de cine igual. Buenísimo. Para meterse en buenísimo. Buenísimo. Pero a mí me gusta mucho, aunque no lo puedan creer que parezca, yo no vivo en un tupper. Soy una mina súper informada, estoy súper comunicada. Me encanta esta era de comunicación. A mí me encanta esto que decís todo el tiempo que no parezca. ¿Vos qué crees? Porque que la gente no, cree porque a veces uno... A ver, ¿que vos sos Marilyn Monroe? No, que te podés hay gente sacar muy, una no, botita de Chanel número 5 y nada más. No, pero digo, a veces uno muestra en las redes sociales... que uno está así vestido, pero uno está todo el tiempo así. Pero no, pero vos te sacás la foto porque vas a las galas, porque claro, vas a los estrenos. Claro, pero digo, por eso, porque a veces uno muestra una parte, pero uno va al supermercado, uno anda así nomás, uno tiene sus cosas. Sí, pero sí, yo me pongo el traje cuando hay que ponérselo y me lo saco cuando hay que sacárselo. La verdad que sí. Eso lo tengo muy claro y eso lo tuve muy claro siempre. Cuando llenaba los estadios y nada, y era como, wow, yo salía, me bajaba del escenario. Juliana tomó la mamadera, nada. Uy, tiene fiebre, venir. O sea, nunca fui diva, nunca. Cero. ¿Alguna no me cosa que te hayas arrepentido? Debe haber un montón. ¿Seguro? Pero no me acuerdo. ¿Alguna vez en toda esta etapa alguien te hizo hincapié sobre el momento que vos pasaste con Franco Macri? Pero no lo veo como una cosa. Yo te lo encuentro negativa, muy distendido, para ver si lo has contado como una parte de la historia de tu vida, que fuiste feliz. Feliz. Lo que pasa es que. También lo que pasa es que. También yo estoy, nada, también no, yo estoy en pareja y es como, realmente, yo he hablado mucho, pero también es como, viste, me dio una falta de respeto hablar de otras parejas cuando uno está en pareja con alguien. No, esto me parece que simplemente surge a partir de que
hoy alguien tan acercado a vos, bueno, en su sí, momento. Bueno, es el presidente, presidente, genial, pero también entonces, me parece genial, qué sé yo, entonces, me parece gracioso. Dice, bueno, sí, fuiste parte de su historia, porque sí, hiciste feliz a su padre. Sí, claro, claro. Entonces te vienen esas cosas. Sí, pero bueno, está, a ver, es súper razonable, es súper razonable. Por eso no soy una mina que te diga, che, Miriam, no me preguntes esto sí, o aquello. No, no, cero. Yo no sé qué es y está bárbaro. Lo que pasa es que a veces, qué sé yo, es como que lo por ahí lo dicen de una manera como si fuese... Y para mí yo no lo vivo con ningún prejuicio. Fue mi vida feliz de haber vivido esa relación. Y la verdad, lo viví como una persona normal. Y yo entiendo que a veces la gente por afuera todo lo ve diferente. Pero sí, bueno, uno tiene que vivir con la gente no, y ser... Y a veces sí, yo escucho que hablan por ahí de otras personas y digo, uy, cuidado, porque sí, digo, a veces uno, como uno lo vivió desde el otro lado, entonces digo, no, paren, ojo con lo que están diciendo, porque ustedes no saben lo que le pasa a esta persona. No, y por ahí lo que le está pasando realmente a esta persona. Y una vez hice una nota que no estuvo buena en un programa, que me sentí muy incómoda. Y al final, es como que me conocieron un poco más. Y al final yo le dije a una de las periodistas que estaba ahí, me hizo una devolución como un poco, viste, chocante. Entonces le digo, mira, yo te voy a explicar. Acá la frívola sos vos porque vos crees que me conoces porque ves una foto mía en una revista. Ajá. Y así no se conoce a la gente. Ajá. Y es verdad también. No, no, totalmente. Es totalmente cierto. Totalmente cierto. A ver, tampoco tenés obligación de conocerme mucho porque no, por ahí todo el acceso que tenés es esa foto y no está mal tampoco. No, no, y pero hay que tener cuidado con los él. Los medios algunos son aspiracionales, otros son sí, realistas. Sí, pero es un arma de doble filo también. Sí, se es pasan una... de rosca. Claro. O sea, hay que saber. Rosa, te vas a lo amarillo. No sé, a mí me causa mucho placer mi programa, sinceramente, porque todo el mundo me dice lo sí, mismo. Se sinceran, claro. Sí, está te puedes bueno, sentar a charlar, claro, le puedes contar a hacer una pregunta y te digo, la verdad, no sé qué decirte o contarte algo. No, con es que a veces naturalidad, yo creo que uno hace más prejuicio de lo que realmente sí, es. Y lo que todos tenemos que curarnos de eso, porque nadie está exento del prejuicio no, del otro. No, o sea, no es que, viste, de la mirada del otro nunca. Es real. Y además, cuando alguien es público. Claro, pero además, Miriam, nadie es anónimo. En un barrio nadie es anónimo, en un country nadie es anónimo, en un edificio, en un colegio, en una oficina. Sí, sí. Nadie, no existe no, el anonimato, realmente no existe. Entonces es como que uno porque lo vivió desde hace 30 y pico de años, pero hoy día la gente al elegir las redes sociales y al elegirse exponerse ante los otros... Es brutal. Es, o sea, hay un punto que les digo, chicos, están mal de la cabeza. Algo pasa. Están mal de la cabeza porque digo, uno porque lucró, o digo, es tu trabajo y es no, la no, consecuencia de lo que uno elige. Es a este que le pasa. Claro, pero digo, tengan cuidado porque sí, es una cosa muy delicada, exponerse tanto sí, cuando no es necesario. No. ¿Entendés? Sí, sin duda. Porque ha sido consecuencia de algo que uno ama, pero por ahí no está tan bueno. No. Sí. No, pero bueno, por eso me parecía que en esta charla podía entrar para sacarle un poco la cosa también mística, ¿no? Sí, pero bueno, diga, es inevitable. No, de esto no hablo. No, y ahí no, ese no eso hablo. Es lo peor. Es lo peor que uno puede sí, llegar a ser. Y cuando te tapas la foto, uy. Sí, no, sí, no comments. Claro. Es mejor. Es mejor, sí. Bueno, pero a veces es una estrategia, ¿eh? De mucha gente. Hay mucha gente que, uy, se tapa, pero quiere. Agarra el ojo y hace así. Bueno, pero lo más importante es que estás viviendo un momento muy especial. Sí. Me encanta lo que me contaste de tus hijos. Y me encanta haberlos tenido de chica. Sí. Me encanta. Me encanta porque. Porque los disfruto. Hoy los disfrutás y claro, estás, estoy joven y estoy. Y estás con ellos. No hay un quiebre tan generacional. No. Y ¿cuántas veces te habrán preguntado? No sé, ¿cómo sí, es tu hijo varón? El hijo varón es un muñeco, es divino. ¿Cuántas pero veces es habré dicho altísimo, mirá con el vino que está caminando? No se muere, pero. No, está muy pero bueno. A veces, ¿nunca te pasó? No, pero es una risa porque, tipo, que si vemos, a veces vamos por el shopping o lo que sea y ves que lo veo al lado caminar y digo, ay, es enorme ya. Es grande, pero él nada, es como tiene una actitud muy adulta y mi hija, que parece mucho más chica, decimos que las dos somos más chicas que él. Pero hace un tiempo, cuando viajábamos los tres juntos y ya eran un poco más grandes, la gente decía, no, vos no sos la mamá, ¿no? Sí, sí, sí. No, es la yo soy la madre, ojo. Sí. Nunca quise ser amiga de mis hijos, sí. No. Acá la mamá soy yo. No, eso está claro. Eso está claro. Es ser amigable. Sí, pero ambos pusimos ese límite, sí, sí. Ellos tienen mucho carácter. Yo los crié, ellos no son mis fans, Son mis hijos. Claro. O sea que, me ¿y han con dicho, Luis se llevan bien? Con Luis se llevan bien, sí. Eso es sí, importante. Se llevan bien y conviven bastante. O sea, compartimos muchas cosas con bueno, en honor a Luis, te voy a regalar. Tiene una paciencia entradas, a veces. Dos entradas, mirá, para el ¿al cine? ¡Ah, para buenísimo! Para ir a ver cine. Con vamos Luis, a ver cine. Decirle,
Miriam Bunini con estilo nos invitó muy bien, al cine. Muy bien. Alguien que lo invite hacia el cine. A él le encanta ir al cine. Bueno, me encanta. Y yo soy más de ver el cine en casa, así que. Bueno, no, pero acá ya tenés dos entradas, bueno, para gracias, el Village, cualquiera. Me encanta. Ahí cerca de Barrio Parque. Dale, me encanta. Lado, venga de Palermo. Acá sí. Vamos a hacer un brindis con el té verde. Dale. Bueno, genial. Porque la vida es maravillosa. Un placer y nos verte. Estamos viendo siempre. No, pero además es genial. A mí me encanta ver hoy día gente que la conozco de hace muchísimo tiempo y que ha evolucionado y que hemos vivido cosas diferentes y seguimos acá y también seguimos haciendo las mismas cosas, seguro, ¿no? Porque eso es lo más importante y me parece cuando uno es auténtico y honesto con uno mismo, good show. Sí, ¿no? seguimos siendo la misma persona porque sí, la esencia no cambia con el paso del tiempo. No, al contrario, uno evoluciona, madura, estamos pero la esencia mejor, pero sí, estamos ni mejor, hablar mejor. Por el té verde. Vamos, bueno, aguante. Nos gracias, vemos Miriam. Besos. Chau.